Cuesta que me llevamos con todo este conjunto de compañeros y compañeras, a las cuales se van a ir agregando compañeras y compañeros con esta misma visión. Es decir, pretendemos un Estado absolutamente presente en cuestiones centrales que tienen que ver con la salud pública. Nosotros pensamos que esta salud pública debe ser prioritaria, absolutamente prioritaria, muy al contrario de lo que piensa la gente de Cambiemos de San Miguel, es decir, la gente que tiene que ver con Macri, la gente que tiene que ver con Bullrich. La verdad es que piensan que la asistencia, la salud pública, debe ser esta de poca calidad que hoy se brinda. Nosotros pensamos en una salud pública que tiene que ver con un gran hospital de niños de altísima complejidad. Tenemos muchas niñas y muchos niños en nuestra comunidad que deben ser atendidos y atendidas, porque la verdad es que se ha demostrado con la muerte de numerosos niños y de numerosas niñas que aquí no existe esta atención prioritaria que debe ser la salud pública. Precisamos también un gran hospital en la zona de Obligado, Mariló, Parque La Luz, San Ambrosio, lo que tiene que ver con el fondo de Muñiz. Precisamos allí un gran hospital de alta complejidad. Este hospital que ya tenemos, o semi-hospital que tenemos en la zona de Santa María, debe ser también de alta complejidad, y precisamos que nuestro hospital de San Miguel, el Arcade, sea de absoluta, altísima y primera línea en complejidad, porque todos los habitantes de este querido pueblo, de este querido San Miguel nuestro, merecen una altísima salud pública.